Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Madrid, a una nueva sesión del ciclo en lengua española, clásicos contemporáneos de las ciencias y las letras. Ciclo que fruto de la colaboración entre el Centro Riojano y el Nódulo Materialista. Esta tarde hemos querido llevar a cabo una mesa redonda bajo el título Socialismo frente al liberalismo. Y para ello contamos con la presencia de dos puntos de vista completamente diferentes. Por un lado, desde el punto de vista liberal, contamos con Fernando Díaz Villanueva, miembro del Instituto Juan de Mariana. Y desde el punto de vista del materialismo filosófico, contamos con Pedro Insua Rodríguez, vicepresidente del Nódulo Materialista. También está con nosotros Antonio José Chinchetro del Río, que va a moderar el debate. Él es periodista, es socio del Centro Riojano de Madrid y miembro del Instituto Juan de Mariana. Entonces yo ya le voy a ceder la palabra a él para que pase a presentar a los ponentes y muchas gracias por estar aquí y bienvenidos de nuevo. Bueno, a pesar de mi evidente posicionamiento ideológico en esta cuestión, trataré de ser neutral, no tomar partido en la medida posible. Y eso sí, si en algún momento llega la sangre, me acordaré para que no manche la mía. Bueno, pues a mi izquierda, y esto es un mero posicionamiento geográfico, digamos, no ideológico, porque como Fernando Vian... También ideológico. Pero Fernando Vian, los liberales no somos ni a la derecha ni a la izquierda, sino a la parte de arriba de un rombo. Bueno, pues a mi izquierda, como decía, está Pedro Insua, es profesor de filosofía, trabaja en Madrid y es vicepresidente de Nódulo Materialista, ya nos indica de qué lado va a estar. Es miembro del consejo de redacción de la revista de filosofía El Cardo Lepas, desde el nacimiento de la publicación, una publicación que realmente es recomendable. Ha colaborado como redactor en el libro En defensa de España, editado por la Fundación de NAES, y asimismo colabora habitualmente como invitado en programas de radio y televisión, y actualmente se encuentra terminando su trabajo de tesis doctoral dedicado al proyecto español de conquista en China en el siglo XVI. Hay gente aficionada a cuestiones bastante interesantes, pero extrañas en estos días. Ha escrito numerosos artículos de filosofía sobre temas muy diversos que dan idea de la utilidad de su análisis. Algunos de estos temas que también ha tratado Fernando, por cierto, ha hablado sobre biología, cine, islam, historia de España, entre otros temas. Cómo analiza los acontecimientos políticos del presente. Podemos citar su artículo España en Babia, en el que ofrece, en todas cosas, una interpretación del 11M al margen del maniqueísmo del que adolece la ideología de los partidos políticos en España, si es que estos tienen ideología más allá del socialismo de los partidos que había ayer. Por su relación con el tema tratado en la mesa redonda de esta tarde, destacamos igualmente los que tienen que ver con su crítica al secesionismo anti-español y la imposibilidad de su justificación como proyecto político desde el materialismo histórico. Especialmente podemos citar un artículo titulado El materialismo histórico y la cuestión nacional española. Y ahora, desde las antípodas ideológicas, tenemos a Fernando Díaz Villanueva, que a pesar de estas diferencias ideológicas tiene mucho en común con Pedro. Este historiador y periodista madrileño, socio fundador del think tank liberal, hizo Juan de Mariana. El Juan de Mariana, hasta hace 2 días para el país, era un peligroso centro neoliberal, al sueldo de grandes intereses petrolíferos, y ahora, como ha criticado a la política fiscal de Mariano Rajoy, son unos respetables liberales. Ya que mi antiguo compañero de universidad, Iker Jiménez, no ha tenido a bien invitar a Fernando a Cuarto Milenio para que explique muchos de sus análisis sobre distintas cuestiones, no se las expondrá aquí. En la actualidad colabora con diversos medios audiovisuales escritos, tanto en papel como en internet. Podemos destacar Libertad Digital, Intercomía, tanto radio como televisión, y La Maceta, entre muchos otros. Su obra bibliográfica incluye al menos tres biografías, ¿no? Sí. Una sobre Isabel la Católica, otra sobre su marido, Fernando el Católico, y una tercera dedicada al Che. Esta, sin duda alguna, molestaría en grado sumo a los indignados del 11 del 15M, si la LOPSE no se hubiera imposibilitado para ver algo más que TVOs y algún otro panfleto supuestamente revolucionario. Otros libros suyos son Nosotros Españoles, de los inicios a la guerra de Cuba, 3.000 años no es nada, y En Historias con vida propia, donde repasa capítulos y personajes importantes de la antigüedad hasta nuestros días. Tan solo puedo decirles que sus perfiles de Marx o Lenin hacen la delicia de cualquier liberal, mientras que seguro que molestarían bastante a marxistas de todos los países.
Entonces, bueno, pues con esa pequeña introducción, yo creo que tengo aquí a mis lados a dos personas de un gran grado intelectual que nos van a ofrecer un debate sin duda alguna muy interesante. Cuando quieran empezar, Pau. No. Eres el invitado, la deferencia. Bueno, o sea, habría que empezar con una definición de lo que es el liberalismo, o lo que entendemos por liberalismo, porque liberales hay, no pega una patada y salen 400, ¿no? Y todo el mundo se atribuye la palabra liberal, o dice yo soy liberal, de hecho hasta se confunde, hay clubs liberales donde se hacen cochinadas y dicen no, yo soy liberal, pero porque yo soy liberal. Liberal es una palabra que viene de la palabra libertad, por cierto, inventada en España por los liberales de Cádiz, proviene de la raíz libertas del latín y es muy atractiva, todos estamos a favor de la libertad, incluso los marxistas, ¿no? Se dice, partidarios de la libertad, aunque luego la cuartan. Entonces, ¿qué es un liberal hoy, en el siglo XXI, en la primera mitad del siglo XXI? Bien, un liberal es básicamente alguien que pone el individuo por encima de cualquier otra consideración. Punto. Nada más. No requiere más definición. ¿Esto qué significa? Que si el individuo está por encima de todo, el Estado se queda a un lado o desaparece directamente. La Iglesia tres cuartas partes de lo mismo, es decir, prácticamente todas las instituciones, ya sean las naturales o las artificiales, las que hemos ido creando, no tienen en ningún momento por qué estar por encima de los intereses del individuo siempre y cuando se respeten dos principios básicos. El primero es el derecho a la vida, que nadie puede quitarle la vida a otra, y el segundo el derecho a la propiedad, es decir, nadie puede enajenar por la fuerza la propiedad a otro. Sobre esos dos principios se puede coordinar la sociedad perfectamente, no se necesita nada más, y se puede elaborar, se puede edificar un edificio jurídico que preserve los intereses individuales, es decir, la libertad de cada persona para planificar su vida y llevar a cabo sus fines, individuales naturalmente, y a la vez que permita la armonía social, es decir, que no nos matemos los unos a los otros. Si se elimina la agresión a terceros, si se elimina la expropiación como sistema de convivencia, automáticamente la paz reina, y no hay más que verlo en los países realmente individualistas como son Suiza o Liechtenstein. Es decir, el liberalismo no es Estados Unidos, el liberalismo es un cantón suizo. Punto, no hay más. Es así de simple, un sitio donde se respeta, uno vive en su casa y respeta la de los demás, hay una libertad de comercio prácticamente absoluta, los impuestos son bajos o inexistentes en algunos casos y el Estado es una miniatura. Eso es el liberalismo hoy, lo que tenemos a principios de siglo, ¿no? Hace 150 años era otra cosa, ¿no? Iban con los liberales españoles en concreto a partir de 1812, fueron radicalizándose hasta dar lugar, bueno, pues con un constructivismo bastante infame, hasta dar lugar a lo que se conoce hoy, o ahí la gente tiene la idea de liberal, ¿no? Un liberal es un tipo que mata curas, mete fuego a conventos y además crea un estado elefantiásico, la seguridad social y todo esto. Bueno, sí, efectivamente, se llamaban liberales, pero la realidad es que no lo son, son una variante de socialistas o socialistas acomplejados, ¿no? Básicamente lo que ha terminado siendo lo que decía China antes del socialismo de todos los partidos, ¿no? Los liberales realmente nos situamos no al margen de los partidos, pero sí en una relación triangular como la que hablaba Hayek, exactamente en el extremo opuesto de los socialistas, es decir, libertad frente a coacción, individuo frente a colectivo, el conocimiento disperso que hay que ir descubriendo frente a omnisciencia estatal o de una entidad única, ¿no? Que planifica la economía, la vida de los demás, con idea de alcanzar un día un paraíso soñado en el que todos vamos a ser felices y dichosos y demás, y vamos a empezar la historia desde cero. El liberalismo no es historicista, ni pretende serlo. Al contrario, asume la tradición. Estoy hablando del liberalismo actual, insisto. Asume la tradición como algo necesariamente bueno. Es decir, si el matrimonio, pongamos por caso, existe, no es porque lo haya inventado nadie, simplemente una institución natural, que nuestra especie la seleccionó porque nos fue útil. Y además luego se ha demostrado que tiene, de manera empírica, podemos demostrar que tiene muy buenas cualidades en el largo plazo. Pero si fue así, no es porque lo diseñase nadie, conscientemente, una sola persona o institución, sino porque nuestros antepasados, a lo largo de una prueba de miles de años, incluso en el caso del matrimonio, yo creo que para cientos de miles de años, se demostró que era práctico. Como esto, muchas cosas más, ¿no? Un montón de instituciones, el dinero, que es un ejemplo, ¿no? Es decir, el dinero no es algo que podamos imprimir a placer, ¿no? O acuñar a placer.
que es lo que hacen los bancos centrales hoy en día, ¿no? Y así nos luce el pelo. Es decir, es una institución que descubrimos en un momento dado y que no hemos hecho más que ir perfeccionando, hasta que en el siglo XX nos hemos encargado de embellecerlo y convertirlo en lo que es hoy en día, con los resultados vistos, ¿no? Bien, pues un liberal asume la tradición, no tiene que tener ningún problema con las tradiciones, al contrario, hasta es partidario de defenderlas en muchos casos, ¿no? Sobre todo cuando nacen realmente de los individuos, ¿no? Y quieren de la comunidad y quieren perseverar en ellas, ¿no? Decía Carlos Rodríguez Brown, que siempre lo dice, siempre que tiene la ocasión, dice que los liberales del 19 y de gran parte del 20 equivocaron el enemigo, pensaron que el enemigo era la Iglesia Católica y que había que derribarla y había que, pues eso, tomar los conventos y demás, ¿no? Y amortizar sus propiedades y demás. Y no, el enemigo no era la Iglesia Católica, al contrario, el enemigo eran los socialistas, como bien se ha visto al final, ¿no? Es más, casar el catolicismo, o bueno, cualquier tipo de cristianismo, no solo el catolicismo, con el liberalismo es bastante fácil. En el Juan de Mariana tenemos incluso un fraile, que es dominico, por cierto, que es socio y además un gran estudioso de la teoría liberal, y es tan fraile como cualquier otro, está en su convento, por cierto, aquí en Madrid, ¿no? Es decir, eso es, resumiendo, lo que es el liberalismo hoy. Una doctrina, no es ni una ideología propiamente dicha, un cuerpo de ideas que antepone siempre y por encima de todo el individuo. Pedro. Bien, yo me voy un poco a rebufo, ¿no? Pedro. Sí, perdón. Hace mentira. ¿Ahora? Bueno. Como voy un poco pues a rebufo, bueno, yo tenía pensado, ya sé si los puse a mi compañero, llevar esto por un terreno que me parece de mucho interés, que es el terreno historiográfico, ¿no? Es decir, el valor, desde el punto de vista historiográfico, cómo se analiza el liberalismo y el socialismo en sus diversas clases, desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Y me parece que es un punto interesante y que, como ambos, sobre todo él, ha tratado este asunto abundantemente, pues yo creo que se puede improvisar, digamos, por esa línea. Pero bueno, a colación de lo que acaba de decirse, yo observo, y bueno, ya que estoy en segundo lugar, tengo esa ventaja quizás, pues una contradicción, yo creo que es flagrante, ¿no? Que acabamos de ir, ¿no? En principio. Se dice, se afirma, ¿no?, que los individuos conforman, digamos, la sociedad ideal, por así decir, es aquella que está conformada por los individuos, conforme estos puedan satisfacer sus intereses. Es decir, digamos que el individuo centra, por así decir, define pues el interés de esa sociedad, en cuanto que cada uno de esos individuos define a esa sociedad. Bueno, esta perspectiva atomista, vamos a decirlo así, de la sociedad, se topa de bruces con lo que inmediatamente se dice después, ¿no? Siempre y cuando se aseguren dos principios. No sé qué, siempre que. ¿Y quién nos asegura esos principios? Se está pidiendo el Estado o una forma de organización que asegure esos principios, porque si no, un derecho que no se puede ejecutar no es derecho, es un papel mojado, ¿no? Entonces, es una situación flagrante, claro. Es decir, el Estado tiene que desaparecer en favor de los intereses del individuo siempre que esté el Estado detrás, porque si no. Los individuos no pueden desarrollar sus propios intereses. Entonces, me parece que eso tiene que ser resuelto, digamos, por nuestro compañero de mesa. Creo que es una observación, me parece, bastante evidente en ese planteamiento. ¿Quién asegura tales derechos? ¿Dónde están fijados? ¿Cómo se fijan? Es decir, ¿están fijados en el alma de los hombres, por sí mismos, por el hecho de ser individuos? Desde luego históricamente esto no tiene cabeza, los dictadios históricamente no tienen cabeza tampoco, de hecho, por lo menos el vicario de Dios en la tierra condena los derechos del hombre, en principio, los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, y después, León XIII, pues vamos a condenar el liberalismo. Entonces, por un problema de jurisdicción, que es verdad, ¿no? No por un problema doctrinal, sino por un problema de jurisdicción. ¿Quiénes son los franceses para hablar de la humanidad? ¿No? Este es un poco el planteamiento. No tienen jurisdicción para hablar de la humanidad. Hay que entender que son franceses. Siempre es un privilegio. Pero bueno, aun siendo francés, ¿por qué va a hablar de la humanidad los franceses? No, para el sentido, pues,
tiene algo de razón, claro que lo dices desde el punto de vista de la representación de Dios en la Tierra, que tampoco está mal, ¿no? Es decir, él sí puede hablar desde el punto de vista de la humanidad, ¿no? De hecho, repartió en cuatro sillas, ¿no?, la Tierra en dos, precisamente. Quizás sea una venganza de los franceses, precisamente, ¿no? Que decía el rey de Francia, ¿no?, Carlos VIII, bueno, se atribuye a Carlos VIII, a Luis XI, ¿dónde está el testamento de Adán para que reparta el Papa ahora entre Portugal y España la tierra, ¿no?, la suerte? Pues quizás una venganza posterior, ¿no?, de los franceses. Pues repartimos, ahora repartimos nosotros. Bueno. Entonces, primera objeción. Y segundo, desde el punto de vista ya positivo, ¿no?, no a rebufo de lo que se acaba de decir, sino, digamos, como propuesta, la perspectiva que nosotros tenemos desde el materialismo es la perspectiva de que el individuo está enclasado siempre. El individuo desenclasado no existe. Es decir, el Adán o el individuo que está fuera del mundo, por así decir, el Robinson, ¿no? El Adán o el Robinson no son reales. No existe ni el Adán ni el Robinson. Son figuras literarias, pero no existe el individuo enclasado. El individuo siempre está enclasado desde el punto de vista de la especie biológica, desde el punto de vista de la familia. Las familias hay de muchos tipos. Eso de que la familia ha sido exitosa desde el punto de vista de la fitness, vamos a decirlo así, desde el punto de vista adaptativo, etcétera, o bueno, depende de qué familia, porque hay familias que no han sido nada exitosas. Depende de qué familia, de qué tipo de familia. Una familia, que sea hawaiana, pues se ha extinguido frente a la familia monoteísta o frente a otro tipo de familia, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva que nosotros sostenemos, en eso confrontación es total, ¿no?, es la del individuo enclasado. Y enclasado en diversas clases. Diversas clases muchas veces contradictorias entre sí, incluso a veces, ¿no? Que produce, pues, desde psicóticos hasta paranoicos, hasta lo que se quiera. Pero el individuo siempre está enclasado. Por más que sea un individuo que está ahí flotando, ¿no?, pues los individuos, los personajes de Dostoyevsky, etc., pues están enclasados también, aunque sea conflictivo ese enclasamiento. Bueno, yo creo que como objeciones, yo creo ya bastante. Bien, vamos a ver. Lo primero, el Estado es una cosa que no está mal, pero no es estrictamente necesario. Es decir, si es pequeñito y no enreda mucho y no cuesta mucho, etcétera, bueno, bien, vale. A mí, la verdad, tener un Estado como el que tiene Liechtenstein no me preocuparía lo más mínimo. Pagar IVA del 4%, etcétera, bien, creo que aquí firmaríamos todos. Entonces, ahora bien, también se puede prescindir de él, de hecho prescindimos de él continuamente. Si queremos que no nos roben en la tienda, contratamos un guardia jurado, porque de la policía estatal no se fía nadie, empezando por ti, ¿vale? Si queremos resolver... Sí, no es así, claro, no, insisto, si queremos que no nos roben en la tienda o que no roben en la urbanización, pues vamos a un guardia, al que le pagamos. Y al que si nos roban le pedimos explicaciones o directamente automáticamente recortamos el contrato con esa compañía, ¿no? En un aeropuerto... Si nos invaden los musulmanes... ¿De qué? Son importantes. Vamos a ver, en un aeropuerto, si lo que queremos es que el aeropuerto funcione, es decir, se respete la propiedad y la vida dentro del aeropuerto, lo que hay es guardias, insisto, privados, porque los policías, como funcionarios y con sus incentivos propios del funcionariado, pues estarían fumando, etcétera, o sindicalizados, o trabajando 3 horas al día, o sea, así, ¿no? Pero el Estado más es que es una fuente inagotable de incentivos perversos para la generación de riqueza y para todo, ¿no? Bien, una urbanización de lujo vive al margen del Estado. Total y absolutamente. Los compounds en los que viven los empresarios en Arabia Saudita viven al margen del Estado saudí y se organizan perfectamente. De hecho, es más deseable vivir en Riyad, vivir en un compound para europeos, que vivir en la calle, donde está, eso sí, la policía, los jueces islámicos y todas estas cosas, ¿no? Es decir, el Estado no siempre tiene que estar ahí. De hecho, recurrimos muy poco a él, a no ser que tengamos algún... eso, que, pues, que justo en ese momento que nos estén atracando en la calle llamemos al policía, ¿no? El Estado básicamente nos incorre en la vida. Nos cobra tasas, nos pone papeleos, queremos abrir un kiosco de pipas y tenemos que pasar por 7 pasos diferentes, 7 ventanillas y 7 funcionarios. No nos garantiza prácticamente nada y a cambio nos da muchísimo enredo. Si nos invaden los marroquíes, que no sería la primera vez, lo han hecho varias veces, bien, caben 2 posibilidades. Una, tener un ejército estatal generalmente ineficiente, y a los hechos me remito. Aquí, cuando estatalizamos el ejército, lo primero que hicieron fue los franceses quedarse a vivir aquí. ¿Vale? O tener una milicia ciudadana como la que tienen los suizos. Los suizos no los ha invadido nadie en Egipto. Y son, nada, ahora son 8 millones, en aquel entonces eran 4. Y
es que están todos quemados. Es decir, no hay nadie que te defienda mejor tu casa que tú mismo. Claro, es que no, que digas tú que no hay el soldadito valiente a defender tu propia casa. No, el soldadito valiente tiene sus propios fines, ¿no? Como se demuestran en los vídeos esos que graban en los barcos de la Armada y tal. No. Bien, no, con esto no quiero decir que tenga nada contra el ejército, al contrario, está bien, oye, no, más de hecho de lo que son las instituciones españolas es de la que menos dinero cuesta, ¿no? Bien, pero insisto, mi casa y mi familia y mi propiedad y mis intereses los defiendo yo muchísimo mejor y conozco, dispongo de mucho más información de la que puede tener el funcionario más informado sobre mí, que es el de Hacienda, ¿vale? Bien, respecto al el origen de los derechos, de estos dos derechos básicos, que es el de la vida y la propiedad, y esos dos, y el principio fundamental, que es el de no agresión, de no agredir a terceros, ya sea expropiándole, ya sea rompiéndole la crisma. Bueno, sí, obviamente es una convención, claro, para los que somos ateos o agnósticos, para los que son cristianos o autoritarios. No, no, es que esto no viene por revelación divina, ¿no? Bien, es una convención, pero es que alguna convención tenemos que fijar, ¿no? Y a esa convención le llamamos derecho natural. Esto es natural, tenemos derecho a la vida. Es que si no, bueno, pues abriríamos la espita a cualquier cosa, ¿no? Bueno, a que recategorizásemos. Todos los que tengan la nariz de más de 3 centímetros pueden ser exterminados, ¿vale? Se recategoriza a la especie humana y fuera. Como total no hay nada, los derechos es una cuestión de que los fija. Bueno, pues viene más, el gobierno puede fijarlos. De hecho, en España el aborto, que esencialmente consiste en matar a un feto, es decir, a un ser humano en potencia, ha pasado de ser una aberración a ser un derecho, porque el legislador lo ha querido así. Eso es lo que pasa cuando los derechos los fija un dictador. Son los, bueno, o crear derechos que no existen. Podemos decir como los del 15M, ¿no? Queremos tener derecho a una vivienda digna que incorpore pista de pádel y un DVD. Bueno, pues si eso se legisla positivamente, ¿por qué no vas a tener derecho a eso? Bien, los liberales tampoco somos tan ambiciosos, nosotros queremos todos derecho a la vida y a la propiedad, que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no? A mí no me gusta que me saqueen y tampoco me gusta que me peguen. Entonces, como esto tiene que ir en justa correspondencia, ni saqueo ni pego. Es decir, vivo y dejo vivir. Es simple, pero por lo demás sí es una convención. Y que a partir de ahí se edifique la legislación, inspirada en eso. Hay muchos liberales, diría que la gran mayoría, son reacios, por ejemplo, al aborto, porque consideran que es una agresión a un tercero, que es el feto, ¿no? En cambio, la mayor parte de liberales sí son favorables a la eutanasia porque supone una decisión autónoma y legítima sobre la vida de uno mismo. A fin de cuentas somos propietarios de nuestra propia mismidad, ¿no? De nuestro propio cuerpo. Y podemos acabar con nuestro curso vital en el momento en que creamos conveniente, siempre y cuando estemos en condiciones. No vamos a decidirlo cuando llevemos 17 copas. Porque entonces, bueno, pues como firmar un contrato. A nadie se le puede forzar a firmar un contrato si no está en sus cabales, ¿no? Y por último, esto que decías, que el individuo nace enclasado. Esto es lo típico de los profesores de filosofía. En casi. Os agarráis a una idea, nace enclasado, que sí, ya lo sabes. Sí, que claro, que nace en una categoría en la que tú quieras. Además, yo calzo en por lo menos 500.000 categorías. ¿Vale? Claro. Aparte de la clase social, que sé que es por donde vas. En un montón más de ellas. Podemos hacer la categoría de los que son aficionados a la pesca y los que no. De los que son rubios y morenos. De los que son medio rubios o medio morenos. De los que tienen los ojos claros y los que tienen los ojos oscuros. De los que miden 1,80 y de los que miden 1,81. Ya está, sí, evidentemente. Claro, hacemos en un montón. Se nos puede categorizar de mil maneras. ¿Vale? Esto no significa que nuestro destino vaya atado a esa categoría en cuestión y muchísimo menos que tengamos que enfrentarnos por ello. Es decir, que los de 1,80 tengan una deuda pendiente con los de 1,85 porque la naturaleza les ha tratado mal, ¿no? Con las mujeres feas, con las mujeres guapas. No, estas tienen que exterminar, claro, nos hacen dar mala imagen, mira, yo qué nariz, qué tal, no. Es decir, sí, claro, está enclasada, es una mujer fea. Pero eso no significa que, primero, nada más el caso de la fealdad es una cosa relativa, porque se puede es un gusto, a fin de cuentas, ¿no? Pero la altura, que es una cosa objetiva, ¿no? Los bajitos no pueden decir, es que a mí la naturaleza me puso en el grupo de los bajos y tengo todo el derecho del mundo a vengarme de los altos y hacer como propuso, ¿no? Cortarles un trozo de pierna para que sean de la misma. Lo que dicen los revolucionarios franceses, tuvieron la idea fabulosa de que no podía ser que eso de que las iglesias en Francia tuviesen campanarios de distintas alturas, porque era una desigualdad, una idea muy viviana y desca, era que eso era desigual. Claro, los campos, estaba la catedral de Chartres, ¿no? Unas agujas espectaculares, y luego pues una iglesia de una aldea pequeñita, modesta y tal.
Pero pues nada, y concibieron un plan que por suerte no llevaron a cabo, que era igualar todos los campanarios. Bien, porque claro, como había campanarios de distintas clases, todo no puede ser, hay que igualarlos a la fuerza. La filosofía marxista lleva inevitablemente a la bobada esa de los revolucionarios franceses de igualar todas las iglesias. Así que vale, ya está, estamos enclasados. ¿Algo más? Bueno, la filosofía marxista con los revolucionarios franceses poco tiene que ver en cuanto que, según Marx, ¿no?, la revolución francesa es una revolución burguesa. No había empezado siquiera la revolución de verdad, según el tratamiento marxista, aún no había empezado. Es decir, el revolucionario francés, o el jacobinismo, digamos, es una revolución burguesa. Entonces, se ha quedado con acierto o desacierto, no entro al acierto, pero bueno, para calificar al marxismo, reduciéndolo al jacobinismo, pues me parece que es una reducción, efectivamente, tanto histórica como doctrinal. Después, ya respondo yo y después yo creo que vamos ya al público si le parece al moderador, porque si no, no. Entonces, bueno, en este destacar respecto a los detalles que hablabas de Suiza, por ejemplo, Suiza, que está en Suiza, y en Suiza convierten las carreteras en aeropuertos, improvisado. Eso, digamos, para defenderse, eso lo hace el Estado. Entonces, bueno, entre otras pues, muchas cosas, ¿no? Y lo primero que te enseñan, ¿verdad?, son las fuerzas armadas que tienen por ahí el país neutral, ¿no? Y todo lo que generó, como dicen en el tercer hombre, ¿no?, todo lo que generó Suiza fue un reloj de cuco. Pero eso ha visto la neutralidad. La cuestión es que, claro, tú apelas al derecho natural, digamos, y a la convención, pero ahí me parece que, durante todo el debate, desde los sofistas en adelante, ¿no?, pues el origen de la norma política, ¿no?, pues si es por convención o natural, pues dices ambas cosas, claro, eso es una manera ecléctica, vamos a decirlo, de resolverlo, pero que no resuelve nada, en el fondo, ¿no? Me parece que no has contestado a la pregunta acerca del Estado, es decir, el Estado, esos individuos, digamos, que cuyos intereses tienen que verse satisfechos para propagarse, entre otras cosas, para mantenerse, etcétera, etcétera, apelas, digamos, al hecho, de nuevo, del Estado. Es decir, por convención, por todo lo que quieras. Una convención, y dices, bueno, hay una convención allí pequeñita, ahí está. Entonces, o lo contemplas o no lo contemplas. Y como lo contemplas, pues la contradicción permanece, me parece a mí. Es decir, no puedes disolver el Estado en función de esos intereses individuales, porque entonces, digamos, no, la cooperación social, etcétera, vamos, hablar de sociedad, pues prácticamente se extingue, por lo menos después del neolítico, cuando aparece el Estado. Antes pues tendrás que hablar de etnia, tendrás que hablar de lo que sea, pero siempre hay una estructura objetiva que enclasa a esos individuos, ¿verdad? Tendrás que hablar de bandas, lo que sea, pero siempre está organizado en grupos. En grupos que, claro, tú empiezas a enclasar, digamos, a ese individuo desde el punto de vista pues, de algunos caracteres, qué sé yo, biológicos, vamos a decir, pues, el color del ojo, no sé qué nos cuenta, pero cuando esas clases suponen clases desde el punto de vista político, con significado político, pues ahí se empiezan los problemas. Es decir, nosotros, pues aparte de los que estamos aquí, somos españoles. Entonces, pues claro, eso ya sí determina una estructura, determina una lengua, determina muchísimas cosas, que está por encima de nuestra voluntad como individuos, naturalmente. No podemos hablar de la lengua que queramos, pues hay una serie de lenguas que están gramaticalizadas, etcétera, etcétera. Y si hablamos en español, pues tiene un alcance distinto que si hablamos el que habla la tribu esta con la... pues es distinto, podemos traducir la crítica a la razón pura, pero pues sería difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esas clases, cuando se le da significado político, pues empiezan los problemas. Entonces, si nosotros obviamos digamos, esas estructuras, que son objetivas, pues claro, los análisis yo creo que se vuelven completamente vacíos, es decir, y circulares, digamos, en su razonamiento. Es decir, claro, tiene que haber una garantía de que esos derechos individuales se lleven a cabo. Bueno, pero esa garantía, ¿de dónde sale? De los propios individuos que tienen el interés de juntarse y hacer una cosa que ya no es individual. Entonces, esa estructura objetiva que está por encima de la voluntad de los individuos, aquí pues están todos los teóricos, ¿no?, desde Hobbes, etcétera, etcétera, pues ya no es un individuo. Es una persona, digamos, algunos dicen, ¿no?, considerada como persona, etcétera, pero ya no es un individuo. Entonces, claro, ya, y tiene unos responde a unos intereses, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya empezamos los problemas, quiero decir que ahí no se resuelve el asunto.
Y para finalizar, ya termino, el tema de la propiedad del cuerpo, yo creo que bueno, es el tema que, claro, si fuésemos propietarios de nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay elementos en nuestro propio cuerpo que son completamente fuera de nuestro control. Todos los reflejos, todo el conjunto del aparato de los sistemas circulatorios, todo eso está fuera de cuerpo. Yo puedo decidir, digamos, desde el punto de vista voluntario, individual, ¿no? Voy a comer, pero no voy a digerir, por ejemplo. Es decir, hay procesos en nuestro cuerpo que están partiendo de nuestra voluntad. Esto, desde luego, eso para empezar. Y después, considerar que somos propietarios de nuestro cuerpo supone, digamos, distinguir entre nosotros y nuestro cuerpo. Entonces, se supone que hay ¿qué? Un alma, una conciencia que es propietaria de ese cuerpo, que instrumentaliza el cuerpo. El cuerpo está instrumentalizado por ese alma. ¿Ese alma sigue viviendo, no sigue viviendo? ¿Cómo va esto? Pues eso de la propiedad del cuerpo es muy problemático. Dicho así, parece evidentísimo y clarísimo. Sin embargo, después no lo puedes vender. Si fuésemos propietarios de nuestro cuerpo, nos podríamos vender unos clavos, por ejemplo, ¿no? Se supone que somos propietarios de él. Es decir, tenemos derecho, por lo tanto, a su intercambio, a su distribución, etcétera, etcétera. Sí. Hasta ahí. Seguro que estos temas van a seguir en el turno de preguntas. Si les parece bien, las dejamos plantear cuatro preguntas. Fernando seguro que va a aprovechar alguna de ellas para responder a Pedro. Y podemos plantear cuatro o cinco preguntas. Yo me reservo una y me gustaría hacer, porque además toca varios temas. Bueno, hacemos todas y se van plantando. Pedro, por favor. Sí, yo muy brevemente los solo de objeciones, una de carácter conceptual y otra de carácter histórico. La de orden conceptual se la dijo más bien a Fernando Díaz Villanueva, mientras que la histórica a ambos. Me parece un error, sinceramente, que el Estado sea el tema central del debate entre liberales y socialistas. Yo creo que las sociedades abiertas, y de alguna manera me introduzco ya en la segunda cuestión, porque la cuestión conceptual es esa, yo creo que el debate sería el tamaño y las características del Estado, porque sin Estado difícilmente puede haber sociedad, y sin Estado difícilmente puede haber toda una serie de relaciones sociales que necesariamente se articulan y se nuclean ahí, desde las experiencias más antiguas de Estado en sociedades abiertas, eso sea de paso, en fin, las poligrigas o las civitas romanas, hasta experiencias más recientes. Por lo tanto, yo creo que eso es un error. La ausencia de Estado, hay quien lo ha propuesto, no es normalmente un liberal, sino es otro tipo de teóricos que se encadenan más bien en el campo del socialismo, aunque sea socialismo ese pintoresco que se llama anarquismo. Y la de orden histórico, que tiene que ver también un poco con lo que estaba planteando, pero que la plantearía de una manera diferente. Quizás ha salido ya la palabra la burguesía, ¿no? La burguesía es una forma de llamar también a la sociedad moderna, a la sociedad abierta, moderna, comercial, etc. Esa es la forma, digamos, peyorativa desde la que el socialismo encontró ese malvado al que perseguir. Ese debate que se abre probablemente en el mismo siglo XVIII, finales del XVII, cuando las sociedades modernas, abiertas y comerciales se empiezan a abrir camino, primero en Europa y luego en algunas otras partes del mundo, encontró inmediatamente una réplica que es un poco la que nuclea el debate de hoy, que es el socialismo, el comunismo, en sus distintas vertientes y variantes. Llegó un momento en el que pareció que esa sociedad moderna iba a tener un heredero, la burguesía iba a ser enterrada, se lo decía además con las palabras más o menos, por el socialismo, por el comunismo, pero también por otro gran movimiento, también de carácter social o socializante, que es el fascismo. El fascismo luego queda en esa payasada sangrienta y criminal que todo el mundo pudimos contemplar horrorizados a partir de 1945. No sucedió así con el socialismo ni con el comunismo, entre otras cosas porque en 1945 alcanzó la victoria. Pero sí que está claro que ambas dos se arrogaron esa sucesión a ese, sociedad imperfecta que era la sociedad moderna, la sociedad abierta y comercial, la sociedad burguesa, que también se la llamaba. Y realmente quizás el debate que tenemos hoy, y un poco a mí me gustaría que se orientase también un poco por ahí ese debate, es como realmente sí que es cierto que esa sociedad comercial y abierta que inaugura el mundo europeo en la época pre-ilustrada e ilustrada y después en la época de las revoluciones, sí que es cierto que ha sido sucedida por un mundo esencialmente socializante. Quizás hoy en día el papel del liberalismo sería más bien el corregir esa orientación socializante, y en ese sentido, y vuelvo a acabar por donde empezaba, me vuelve a surgir esa duda conceptual que dirigía fundamentalmente a Fernando Díaz Villanueva,
El problema no es tanto Estado sí o Estado no, quizás, como el Estado en su tamaño, sus características. No nos vamos a pasar a ver preguntas y vamos. ¿Alguna pregunta más, por favor? Pues Antonio, este es el caballo que está al lado, o te lo mereces, José. Dos cositas, seguro que ellos sabrán, pero sí, el tema del enclasamiento. Hay, por ejemplo, una cosa muy interesante que pasó en el siglo XX en la sociedad donde se supone que habían conseguido la perfección y el individuo perfecto no tenía ningún tipo de contaminación. En China, por ejemplo, desde que tenían 2 años los niños, estaba prohibido que los niños hicieran plastilina y no podían pintar. ¿Por qué? Porque tenían miedo que el niño que estaba perfectamente enclasado en la sociedad obrera, de repente, no se sabe por qué, ese niño con 2 añitos empezara a utilizar plastilina y colores, y de repente que aparecen referencias, individuos, niños que hacen una cosa mejor que la otra. Entonces, yo creo que enclasamiento sí, pero hay algo que no se explica. Y eso, ¿por qué en China tenían, vamos, desde los 2 años los niños no podían hacer nada? Porque ellos sabían que a la mínima enfermedad es una persona de oportunidad, esa persona se diferencia del grupo y aparecen un montón de diferencias a mejor y a peor. Y luego, respecto al orden, hay una cosa muy interesante, que supongo que Fernando estará más al día. En los últimos años están haciendo un montón de experimentos económicos, el premio Nobel Fernand Smith, que supongo que Fernando lo conocerá más, están haciendo un montón de experimentos económicos, también en la psicología evolutiva, que les habla del hombre egoísta, y resulta que estamos descubriendo todo lo contrario, que lo que sale cuando se hacen experimentos con personas a las que se le da dinero y se le dice, haz lo que quieras, repártelo, intercambia, da un poquito al otro, lo que quieras, lo que están viendo estos experimentos de sociólogos, de psicólogos y economistas, es que existe lo que llaman la reciprocidad de forma espontánea, o lo que es la versión de justicia, cosa que está saliendo y que, bueno, sigue investigando los psicólogos, porque no se toman ni siquiera en cuenta, y está empezando a hacer de forma espontánea esa especie de aversión mínima a la injusticia y la reciprocidad. Lo que yo te hago, tú me lo haces a mí. El tratarse un poquito bien, ¿no? Lo que Adam Smith hablaba, ¿no? Y por eso Adam Smith era tan contrario al colonialismo y al racismo, porque decía que eso era, por eso, injusticia pura. Por eso digo que sí hay cosas que se están sabiendo, que sí que indican que hay una especie de orden espontáneo y que sale también, el egoísmo sale, pero también sale, como digo, la cooperación voluntaria y sobre todo la aversión a ser injusto con el otro. Solamente esa pregunta. Sí, caballero, por favor. Sí. Bueno, con estos experimentos pasa como con las pastillas, que cuando se están experimentando dan unos resultados y después cuando se toman en la vida normal pasan otras cosas. Es decir, estos comportamientos fuera del experimento no tienen por qué ser así. Pero yo pasaba por abajo y liberalismo y socialismo. Entonces me dije, voy a subir, ¿no? Y entonces he oído argumentos que tratan de definir características del liberalismo y correspondientes contraargumentos. No sé si se espera que yo infiera a partir de lo que he oído que es el socialismo, o lo reserváis para una segunda sesión, o la pregunta sería, si hubieses empezado tú, Pedro, ¿qué hubieses dicho? Que si al final es muy bien, hubiera algo. No, por eso, que si te falta oír qué es. Sí, pues, si Pedro y la organizadora de ese ciclo que nos ha hecho una segunda sesión y que no lo acepta, hacemos otra que sea el debate sobre el socialismo. En rigor, el título es liberalismo frente a socialismo. En rigor, es eso. Entonces, bueno. Y tenemos una tercera pregunta. Sí, bueno, yo. Más que una pregunta, quería hacer una crítica y ya por introducir un poco el tema del liberalismo y socialismo. Quería hacer una crítica al señor Villanueva, no en sus argumentos, que él ya va a tener tiempo suficiente para defenderlo, sino en ciertas formas que ha demostrado hacia Pedro, riéndose de él en el momento en que él hablaba de algunos argumentos en base a fundamentos teóricos muy concretos. Le pediría un poquito de respeto a Pedro Insua, y a mí también. Y lo digo más que nada porque se está riendo. Lo digo más que nada porque en relación al tema del liberalismo, por lo menos el liberalismo que usted representa, porque liberalismos hay muchos y no todos bien avenidos entre sí, como usted bien sabe,
yo que no soy liberal veo un poco frustrante para, desde mi perspectiva, defender un sistema que en el fondo no va a existir nunca. Porque, como bien dijo Pedro Iso hace mucho tiempo, en una mesa, en una cena, y estaba yo presente, siempre habrá liberales, pero nunca habrá liberalismo. Y lo digo más que nada porque creo que esta es una buena manera de introducir el debate de liberalismo contra el socialismo, porque si nosotros en el materialismo filosófico tenemos una definición de socialismo en sentido plural, podríamos llegar a la conclusión que socialismo ha habido bastantes, pero liberalismo nunca. Entonces me gustaría saber cómo puede usted estar tan seguro de defender una cosa que en el fondo jamás va a ocurrir. Si me permite un apunte, por todo lo que usted está hablando, como para saber que... No te mandará la sorpresa, ¿eh? Que no se ríe ni de Pedro, ni de... Bueno, pero yo no lo sé. Si yo no he... Y no digo que sea un buen amigo, digo que lo conozco, como es un buen amigo mío, lo conozco suficiente como para saber que no se está riendo de él ni de Pedro. Vale. Y bueno, pues me ha chinchete. No, simplemente apuntar un poco lo que decía mi hermano. Yo creo que todos los que estamos aquí somos suficientemente inteligentes como para saber que Fernando estaba sonriendo porque estamos entre amigos y es un debate intelectual. Y además hemos estado antes juntos y creo que es una aclaración que no debería hacer falta hacer, pero no creo que nadie se haya sentido ofendido en asunto y si te has sorprendido, lo siento, porque creo que estamos entre amigos. Entonces, o que entre personas tenemos una serie de intereses comunes. Entonces, cualquier sonrisa creo que puede ser bien recibida por parte de todos. Y bueno, yo me atrevo a hacer una pregunta, que seguro que estás para hacer. ¿Creen ustedes en el contrato social? Yo sí que, bueno, empecemos a responder todas las cuestiones. Yo lo que ya me invita es reírme. Reírse es una. La sonrisa es una manera de agradar al interlocutor de vuestra especie. Lo menos, ¿vale? La cara de mala leche es una manera de ser desagradable al interlocutor. Cuando quieres ser consciente con alguien, le sonríes. La cosa es que tengáis problemas con la risa, los filósofos materialistas. Yo no los tengo, de hecho, me encanta que me sonríen. Bien, vamos a lo de antes, ¿no? Bien, lo relativo a la clase social y el empeño con el enclasamiento. Vamos a ver, es bastante más fastidiado nacer bajo que nacer pobre, porque uno puede remediar la pobreza, pero no puede remediar la estatura. Es decir, y el ejemplo sería por lo menos. Gente que, gracias a Dios, cuando impera el capitalismo, lo normal es que los niveles de vida suban y los que nacieron pobres, el número de los que nacieron pobres y terminan muriendo ricos es mucho mayor de los que nacieron ricos y terminan muriendo pobres. Es así. Esto no hay ninguna teoría, ¿eh? Ni saco a Kant, ni a nadie. Me voy a los hechos. A los hechos me remito. Es decir, Corea del Sur, lugar donde existe cierto liberalismo y poco socialismo, tiene muchos más ricos que Corea del Norte, donde existe bastante socialismo y muy poquito, por no decir nada, liberalismo. Bien, eso por un lado. Por otro, Marx y la Revolución Francesa. Marx, como bien sabrás, y lo habrás, porque además tú eres profesor, todo esto lo has estudiado a fondo. Bueno, tenía sus opiniones peculiares de los hechos, sus opiniones peculiares de los hechos más insospechados. Marx era un diletante, estaba mareando todo el puñetero día en su casa de Londres, fumando, bebiendo, dejando embarazada a la criada, fundiéndose el dinero de la mujer. Claro, sí, claro, y empezaba a opinar. Más que leer, es que eso es lo que hacía, eso es lo que así vivió Marx, ¿eh? Esto no estoy inventándome nada. Pues Engels, el fondo. ¿El qué? Que es el Paganini. Es el último libro llamado El tema comunista. Se demuestra que quien dejó la cría de las peñadas fue Engels y no Marx. Ah, fue Engels. Porque Marx no tenía tiempo porque estaba escribiendo Capital. Vamos a ver. Como bien decía Pedro, que el Estado exista o no exista, es una discusión teórica que, bueno, que tiene, por cierto, ahora mismo lugar dentro de las ciertas escuelas liberales, ¿no? Una discusión muy interesante. Oriol Calzada, el presidente del Juan de Mariana, por ejemplo, dedicó su tesis a agencias de seguridad privada, cómo sustituir a la policía y al ejército. Pero no pasa de ahí. Y efectivamente no hay una aplicación práctica. Yo creo que la clave del debate es qué tamaño del Estado es el óptimo para que los individuos puedan llevar a cabo sus fines. Es decir, si queremos el mastodonte que tenemos ahora, que se pule el 50% del PIB o más, o queremos un estadito que gaste el 10 o el 15%, que sea más eficiente y que no nos saque cada mes, vamos, no nos venga con el cuchillo. Claro, esa es la clave.
pero ahí estaríamos hablando entre liberales. Claro, el tema es que estoy hablando con un marxista, ¿no? Que realmente no es que crea en el Estado más o menos pequeño, es que crea en el Estado omnipotente. Porque el marxismo consiste en eso, consiste en suprimir cualquier iniciativa individual. Bien, el individuo no es que sea social, es que tiende a actuar siempre, es que es social por naturaleza, es decir, pero no es social porque esto que decía Aristóteles del thought politikon, ¿no? Y entonces te lo cuentan en el colegio, te dicen, bueno, el hombre es un animal social, ¿no? Y te imaginas que puesto en el mundo, ¡ah, qué guapo es! ¿Cómo seguro, ¿no? Los seres humanos interactuamos porque nos gusta intercambiar, básicamente. Nos gusta intercambiar ideas, bienes, servicios, etc. ¿Vale? Entonces, por eso somos sociales. Y aparte nos necesitamos mutuamente, venimos de donde venimos. Somos sociales porque somos sociales, quieres decir, ¿no? ¿De dónde viene el ser humano? El ser humano viene de las hordas primitivas que vivían en manadas, básicamente, ¿no? De las propias etnias, ¿no? Donde nos necesitábamos mutuamente. Luego, además, desde que nació la división del trabajo, yo no cultivo una patata en mi vida, pero he comido muchas. Eso significa, claro, que necesito a otros, necesito intercambiar con otros. Por lo tanto, el individuo social por naturaleza, además busca formas de cooperación social sin terceras instancias. Lo vemos continuamente, en un camping, en un concierto de música, aquí mismo, aquí estamos organizándonos de manera, digamos, paraestatal. Bien, ¿cómo distingues eso de una manada de leones? Aquí, vamos a ver, tú y yo no nos pegamos no porque pensemos que va a subir la policía a detenernos, ya no, simplemente porque queremos discutir y lo hacemos sin que nadie, hemos fijado los límites de manera individual. Es así, no es necesaria una tercera instancia. Pero bueno, si lo es, por ejemplo, para... ¿Qué digo yo? Construir las carreteras o poner las cañerías de las ciudades o cosas así, es decir, poner ciertas cosas en común que lo llamaremos Estado o para que el ministro de Justicia, pues bien, que sea pequeño. Bien, esa sería la parte del debate. Sería la parte que habría que debatir seriamente. Luego, vamos a ver, respecto a lo de si el liberalismo existe, ha existido, existirá alguna vez, el liberalismo existe y bastante. Es decir, cada vez que un ser humano, un individuo, para un abuso estatal existe el liberalismo. Cada vez que un individuo, cada vez que a mí el Estado me intenta robar, y yo se lo creo, vía un juicio, vía un abogado, existe el liberalismo. Ya está, cada vez que imponen mis derechos individuales sobre los que se dicen representantes del colectivo, eso es el liberalismo. ¿Qué te parece que no lo entendemos? Es decir, lo contrario, lo vuestro, es anular, claro, es como no sois filósofos materialistas. Lo vuestro es anular al individuo por completo. Sí, claro. El socialismo existe, claro que existe. Existe en Corea del Norte. Y existe en Cuba muy avanzado, en Estados Unidos. En Suecia, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Italia. Ah, sí, el Estado allí es omnipotente. Hombre, en Suecia me vas a decir que es más potente el Estado. Hombre, se pagan los impuestos que aquí. Hombre, Estados Unidos. No puedes relacionar socialismo con el pago de impuestos altos o bajos, ¿no? Es hombre, importa, el tamaño del Estado es un indicador externo. Un Estado que consume el 75% de la riqueza de un país. ¿Tú consideras que la Inglaterra de Thatcher era liberal? Bueno, más liberal que la de Hess, por ejemplo. ¿Y tú crees que la guerra contra las Malvinas fue iniciativa privada? La guerra contra las Malvinas, no. Sí, o sea, la guerra contra Argentina, quiero decir. Una cabezonada de Thatcher que, por cierto, le salió fenomenal. Realmente no puedes entrar en un debate contigo, perdón. No, tampoco. No, es que yo... ¿Cómo va a discutir con la liberancia? Bueno, yo, hablando un poco de respecto de... Bueno, no sé si has... Sí, sí, tengo que hablar. Vamos a ver, primero, hay muchos supuestos ahí que hay que explicar, o que hay que, por lo menos, se dan por sabidos, o se dan por evidentes, y yo creo que no son para empezar los impuestos, ¿no? El Estado no te extrae ninguna propiedad que tú tengas en el impuesto. El concepto de impuesto implica que eso ya no es tuyo. Por lo tanto, no, la propiedad es posterior al Estado. Es decir, es el Estado quien asegura la propiedad. No el individuo es propietario y después el Estado viene a, pues no sé ahora qué, interferir o lo que sea, según la perspectiva que tú sostienes. Sino que más bien quien asegura la propiedad, pues de nuevo, otra vez volvemos a lo mismo, es decir, esa propiedad, ese derecho, ese tú dices que el liberalismo se expresa cuando te defiendes en un tribunal, pero bueno, ¿y ese tribunal de dónde sale? ¿Lo pones tú también? ¿Lo estableces tú, ese tribunal?
Es decir, eso es prácticamente el anarquismo más feroz que he visto yo en mi vida. Semejante al nietzscheanismo, vamos, una cosa ahí de prácticamente dioses politeístas somos todos, ¿no? Generando el derecho según vamos caminando. Entonces, eso me parece, vamos, que no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo históricamente. Una frase de Thatcher, que salió a la población y la tenía casualmente aquí. Dice Thatcher lo siguiente, atención, ¿eh? Dice, pero no olvidemos nunca, non plus ultra del liberalismo, no olvidemos nunca que nuestro modo de vida, nuestra visión y todo lo que esperamos alcanzar están protegidas no por lo justo de nuestra causa, se supone liberal, sino por la fuerza de nuestra defensa. La fuerza de nuestra defensa. No por lo justo que sea la cosa. Esto lo dice Thatcher, que se supone que es la, digamos, el non plus ultra del liberalismo. No por la causa, no por los principios adecuados que sostengamos. Se supone como liberal, ¿no? Que sostiene con sus principios liberales, las sociedades serían prósperas y todo sería paz y amor y demás. Entonces, no por eso, sino por la fuerza de nuestra defensa. O sea, ahí donde reside, frase muy semejante a aquella de Mao, ¿no? Que nuestro prosperidad, vamos a decir, dice Mao, depende de la punta de la bayoneta, ¿no? No sé si dice por vasco, no me acuerdo, del cañón, creo que el cañón ya, porque Mao. Sí, bueno, quiero decir que es muy similar. Entonces, la frase me refiero. Entonces, precisamente lo que aquí se discute es la propiedad. ¿Qué es eso de la propiedad? Eso es lo discutible. Es decir, eso es lo que es discutible, ¿qué es la propiedad? Es decir, y hasta qué punto, primero se puede hablar de propiedad común, lo propio no extraña la comunidad, por ejemplo, asunto que los liberales pues parece no contemplan, o determinado liberalismo no contempla, es decir, la propiedad puede ser común, no anula la comunidad, no anula la propiedad, por la línea de lo que decía Polmar, ¿no? Es decir, de la misma manera que la clase no anula la diferencia, por supuesto, existen, puede haber, propagarse diferencias, precisamente muchas clases aseguran la diferencia. Es decir, precisamente el que sea, el que esté clasado, permite la propagación de esa diferencia. Entonces, precisamente aquí, lo que pasa es que para definir lo que es la propiedad, pues claro, pues no se puede pedir el principio, ¿no? La propiedad es la propiedad, lo propio del individuo, bueno, pero es que eso no define, no define absolutamente nada, porque el individuo está enclasado de nuevo. Entonces pagamos unos impuestos, pero los impuestos, precisamente nosotros, bueno, en Suecia, por ejemplo, ¿no? Pues pagan un 50 y tantos% de impuestos, ¿no? Es decir, pongamos por caso, ¿no? El asunto de Suecia como un país, bueno, gobernado por la socialdemocracia una parte de su historia, ¿no? Que por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente también, los impuestos son del 50 y tantos%, claro, después, desde el punto de vista de la natalidad, por ejemplo, pues no tienen tanto problema como pueden tener otros países, aunque tampoco se vayan sobrados, pero, es decir, resuelven, por ejemplo, pues eso, los hijos de los suecos, pues los suecos pueden tener de baja un año y pico para cuidar a su familia, etcétera, etcétera. Tiene una serie de prestaciones relativas a esos impuestos, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente el debate no se centra absolutamente en más o menos impuestos. Es un debate, yo creo, aparente para tratar de definir esto. Yo creo que el debate está en qué es la propiedad. Y ahí, pues la petición de principio, pues no es un argumento. Nada más. A ver, ¿de Estados te extraen? ¿Y de qué manera te extraen? Pero estás presuponiendo que es tuyo. Y eso es lo que estás presuponiendo. Es la petición del principio. Lo que yo produzco es mío. No, no, señor. No, señor. Tú lo que produces depende muchas veces de carreteras que no las has puesto tú. Es decir, tú pones una empresa, yo soy emprendedor, pongo una empresa aquí, pero claro, no la sitúas en Burundi, pues la sitúas en Burundi precisamente porque allí la mano de obra es muy barata. Y no la pones en España porque es más. Entonces estás determinado absolutamente, soy emprendedor así, porque tú mismo soy emprendedor y tengo un gen del emprendedor. ¿Es pescado y no es pescado alta mar? ¿Eh? No deberías entonces pagar impuestos por ese pescado. Está puesto. No, pero el Estado determina cuáles son las aguas jurisdiccionales. Eso está determinado por el derecho internacional. Ahí están los Estados. ¿Qué está puesto por el Estado? Leche. Porque lo ha ido a pescar otro país, ¿no? Cara del internacional. No, el individuo por sí mismo es nada. El individuo por sí mismo es nada. Estás convencido de eso. Hombre, por supuesto. El individuo vamos a ver. Es como un punto geométrico cuando aparece solo cuando se entrecruzan dos líneas. Vamos a ver. Y las líneas es donde está. Yo me gano la vida escribiendo y saliendo en la tele y en la radio y si me pagan por eso. Yo no le estaba pagando nada.
¿vale? Cada vez que escribo es tratar lo mismo. Me he escrito un artículo, me he sentado delante del ordenador con esfuerzo y con pocas ganas, por cierto, porque no me apetece escribirlo, y me he sentado y lo he escrito. Y saldrá mañana en Libertad Digital. Bien, el ordenador lo pago yo. La factura de la luz que me llegará por tener acceso al ordenador la voy a pagar yo también. Y bien, además, a partir de, desde el 1 de enero. El esfuerzo lo he puesto yo, los conocimientos de los que dispongo también son míos, nadie me los ha metido como es en la cabeza, ¿no? Pero el tendido de LED, el tendido de LED, puñetas, es de la Red Eléctrica Española, una empresa privada, ¿cierto? Que cotiza en bolsa. Es decir, pues bien, por ese artículo a mí el Estado me peina un 18%. Para empezar, es decir, porque sí, porque es una renta al trabajo, porque le tengo que entregar como un señor feudal un 18% de las dos páginas que he escrito esta tarde con esfuerzo y sin ganas. Bien, lo mismo se puede decir cada vez que hay un debate en televisión. Estoy allí, voy por mi cuenta. Puedes decir, entonces la calle, ¿quién te la apuesta cuando vas en la moto? Vaya, pago un impuesto de circulación y el litro de gasolina a millón. A millón, literalmente. Entonces, joder, me parece demasiado. Es la encima tengo, yo creo encima que tenga que pagar un 18% sobre, ese el, es sobre el debate. Bien, pago. Vale, podría tener un. Ese es perfidio. Hay muchos más. Es decir, el señor que abre una mina de hierro, pues no sé qué le debe al Estado, que esté el suelo ahí, que es propietario, el gobierno es propietario de todo. No, en una idea dictatorial del mundo, sí, claro, es lógico. Tú se lo debes todo al gobierno, ¿no? La dictadura no sé qué tiene que ver aquí. Salvo cierta insinuación por su parte. Salvo eso, ahí es propietario el gobierno, es propietario de todo, entonces tú le debes estar eso no tiene por qué ser una dictadura. En una democracia el gobierno es propietario, vamos, propietario, según tú lo escuches. Es decir, la democracia sería igual, en una dictadura es una democracia. Es decir, si estás presuponiendo que yo estoy sosteniendo que el gobierno es propietario de todo, ¿no? Es omnipotente, ¿no? En título de von Mises, ¿no? Pues eso da igual que sea en una dictadura, en una democracia, en el despotismo oriental, lo que quieras, una aristocracia, en lo que sea, una oligarquía, lo que tú quieras. Es decir, seguiría siendo lo mismo. Es decir, hablar de dictadura ahí, reconóceme, que no tiene otra función que puramente ideológica, tratando de traducir. Si yo mañana me llevo a pagarle a estos señores el 18% del artículo, me encarcelan. Como mínimo, hombre, claro, y harían bien. Aquí es como todo. El imperio. Aquí es como todo. Y dicen, no, esto te lo hacen. No, es que te vas a la cárcel. Es que estos tíos tienen policía. Si estuviéramos en yo resulta que mañana descubro petróleo en mi jardín. Bien, que es mi jardín. Que yo he trabajado por él, o me lo dejó mi padre en herencia, porque ya él o su abuelo trabajó por él. Que es mi jardín, pero resulta que el petróleo es mío. O, a lo mejor, en un país muy, muy libre, es mío, pero tengo que pagar una tasa altísima para poderlo explotar, ¿no? Bien, bueno, y el petróleo en ese caso tenía una externalidad, porque a fin de cuentas puedo molestar a los vecinos y demás, ¿no? Pero pongamos, por caso, una pequeña bolsa de diamantes, que su extracción no es... O una mina de oro. O una mina de oro, ¿no? Pero me sale al imputado ya, tendría que también pasar por caja, ¿no? Es decir, eso de que no extrae, en fin. Extrae, pero necesariamente. Y además pagando toda la vida, ¿eh? Por cualquier tontería. Que el individuo no puede, no tiene mecanismos para reproducir la propia sociedad, que no tiene mecanismos, que no tiene poder. Sigo más. El Estado llega a tales extremos de desvergüenza con sus súbditos, que esa luz que nos están dando estas bombillas, estos vatios, los está generando una empresa privada, Dios sabe dónde, probablemente en una central de carbón o de gas. Pero la genera ahí porque es que se lo ha dicho el gobierno donde tiene que generar. No, porque ha negociado con otros estados. No ha negociado nada. Ideológicamente ha decidido cómo se tiene que generar la electricidad en este país, aunque sea más caro y más ineficiente. Y realmente lo que está haciendo el centro riojano es pagar más por la luz de lo que debiera. Simplemente. No ha dejado ni siquiera que los propietarios de las centrales eléctricas generen, es decir, produzcan lo que ellos saben hacer, que es electricidad, de la manera más eficiente. Como el panadero busca la levadura y compra el horno allá donde ha hecho el cálculo para que le salga bien. Vale. Bien, por último, lo de Thatcher, os agarréis a Thatcher como si fuese un talismán. Thatcher es una política conservadora, leches. Muy conservadora. Otra cosa es que, bueno, llegado un momento, cuando ella ya se hizo líder del partido Tory en los años 70, pues conoció a Friedman, conoció a Hayek y aplicó, en Inglaterra estaba la herida de muerte en el 79, y aplicó una serie de reformas económicas de corte liberal, pero por lo demás era una política netamente conservadora. Bien, que creía en la grandeza del imperio, lo de las Malvinas le vino a Dios a ver y fue allí y peleó y la ganó, entre otras cosas por incomparecencia al contrario, que era una panda de inútiles. Y ya está, es así. Si quieres hablamos de las Malvinas, pues el caso, pero vamos, fue así. Entonces, si me vas a sacar a alguien liberal, como mínimo,
como algo que o a Friedman o alguno de estos, pero no Thatcher. Es como si te saco yo como fuente inspiradora del pensamiento socialista Kim Il-sung. Pues lo precisamente justifica la ejecución capital. Señor, como usted, la ejecución capital, es decir, ya no que te ponga impuestos, que te ponga impuestos, sino la ejecución capital. Como libremente lo ha aceptado y que lleva a moderar, pues entonces, bueno, creo que hay alguna pregunta más y ya, si queda tiempo, pues que ya me responderán a esto del Estado Social. Entonces, bueno, estaba el azul. Si hay tiempo, los que han preguntado antes podrán volver a intervenir, que está la señorita que ha pedido, Paco Capella al fondo y ustedes dos. ¿Cómo si estáis tiempo, también? Solo... No, pero hay alguno más por allí, sí. Bueno, están saliendo muchas cuestiones. A ver, pido una cosa, por favor, esa pregunta. Vale, una pregunta, si es una pregunta, podremos hacer 6-7 preguntas. Si tratamos de regresiones, pues la hacemos para una. Entonces, por favor, una pregunta y tendremos para 6-7 y por otro. Dos preguntas directas. La propiedad de tu jardín se queda en la corteza terrestre y llega hasta el núcleo. Y llega hasta China. Entonces China y tú se encontrarán. Núcleo, a partir de ella será el chino que esté de. Bueno, el chino no, el francés que esté de. Se encontraréis excavando. Y la segunda en Perejil, el cabrero que estaba allí, era su propiedad, eso es. Su terreno, y casi lleva una guerra en Marruecos contra España, interviniendo la Unión Europea, Estados Unidos. ¿De quién es la propiedad de Perejil? El problema es que no tiene propietario, que el propietario es un gañán como el Estado. Si esa isla hubiera tenido propietario de verdad, no hubiera ido el cabrero probablemente a llevar a apacentar a sus cabras de una manera contractual. Oye, me interesan los prados que tienes ahí, los pastos que tienes ahí para llevar a mis cabras. Bueno, pues yo te alquilo. ¿Pero por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se pelean dos estados? ¿Por qué se pelean? Por el derecho de propiedad que tú dices. Están contrapuestos dialécticamente por la propiedad de la tierra. Y un asunto que parece un poco de broma, pero para conocer un poquito de esto, creo que Victoria, por ejemplo, lo trata. ¿Y se extiende la propiedad a las ovejas? No, digo que si las ovejas son propietarias, me refiero. Son sujetos para los seres. Las ovejas, los perros, son los animales. Sí, los animales. Asunto que trata Victoria, ¿eh? Con mucho sentido. No, porque ahora hay proyectos que voy a atender. A no ser que un día nos den una oveja hablando, nos demuestre que es una persona, un animal consciente, que dispone de voluntad propia y por eso lo suelto. Y por estas dos semanas y medio que ha hablado Pedro, dejamos para otro día. Por favor, aquí y a don Paco, esta señorita. Nada, yo muy rápidamente volviendo a la pregunta sobre qué es el socialismo y recordando que Marx al final de la dictadura del proletariado, que no la teoriza Marx sino Lenin, etcétera, se busca la extinción del Estado y que uno de los ejemplos de socialismo de Marx es una sociedad anónima. Yo le preguntaría a Pedro, más que nada porque Pedro no, el materialismo filosófico no es el marxismo. Con lo cual, por favor, Pedro, explica la vuelta del revés de Marx, porque es que si no, no se entiende de nada. Más preguntas, por favor, pasamos todas rápido. Es que había más personas por detrás, por favor. Sí, yo eran dos preguntas. Una era para Fernando, ¿no? Sí. Cuando hablas de que ante el expolio que sufres tú ejerces tu derecho individual, me gustaría que me hablases un poco de cómo concibes tú el derecho individual. Y la segunda pregunta era, venía también de una que se ha planteado antes y no se ha terminado de responder, sobre el contrato social. Y me gustaría preguntarte cómo concibe Locke, el gran liberal, el contrato social y cuál es su objetivo. Si no es más que nada la creación de un Estado para la defensa de la propiedad o todo lo contrario, vale. Solamente. Paco Capella, por favor. Y pero se ve que preguntas. Un momento, yo, cuando que la cosa se llama liberalismo frente a socialismo, no pensaba que iba a ser todo liberalismo y no vamos a explicar lo que es el socialismo, sino vamos a ponerle pegas. Yo habría preferido, y si en el tiempo que queda lo puedes hacer, te lo agradecería, porque liberalismo ya me lo sé, pero socialismo prefiero que me lo cuenten gente que cree en él o que quieren defenderlo. Creo que Fernando ha dejado una parte de la sensación un poco coja, y es que a todo lo que es derecho de propiedad, falta la siguiente parte, que es cumplimiento de contratos. Y me parece muy bien que Chin metiera así como... Paco, te hago una propuesta. Ven un día si los mercados quieren hablar de los contratos. Tiene razón, Paco, efectivamente. Sí, por aquí había este señor y este señor de allí. Los dos, por favor.
lo que podamos. Si hay preguntas rápidas, sí. No voy a llevar esto al fútbol. Es como si fuese un partido. Le pido que sean preguntas. No, yo voy a comentar nada más. Es que sí, es que, bueno, yo entiendo que todo el mundo conoce su opinión, yo también opinaría y podría hay cosas que se dan por sentadas que son cuando menos dudosas del principio. Por ejemplo, ha dicho Fernando que es más injusto ser pequeño que ser pobre. Yo creo que es absolutamente falso. Es mucho más injusto ser pobre que ser pequeño. Porque se puede salir de la pobreza, se puede salir de la pobreza mediante unas recetas conocidas. Pero si entras, pero si directamente naces en la pobreza es porque no estás con un estado justo. Mientras que la estatura es aleatoria. Es decir, ya es bastante injusticia con que uno venga. Ya si con el humor que estamos esgrimiendo, si encima uno, además de pobre, es pequeño, entonces ya estamos. Se me ocurre algún insigne bajito que nació pobre y era rico. Sí, por favor, aquí el caballero. O sea que si no piensan un poco que realmente. Lo único que ocurre es que algunas veces el Estado puede ser más liberal y otras veces puede ser menos, pero eso son necesidades coyunturales históricas que están ahí, que por tanto no hay una receta única y uniforme y unívoca para todos los tiempos, sino que el Estado puede evidentemente ser más liberal si ellos es conveniente para paz y tranquilidad públicas, o puede ser más intervencionista si es necesario. De hecho, los Estados lo que hacen es variar sus políticas según las coyunturas, por lo tanto no hay ni liberalismo ni socialismo puro. Claro, no, eso por supuesto, no. Es un modelo teórico. Creo que había ahora, el modelo teórico del socialismo puro se ha llevado a la realidad muchísimo más, porque es que esta gente mata. Miren, lo que hizo Lenin, joder. ¿Hay que cargarse a 5 millones de personas, matarlas de hambre? Pues se hace, hay que llegar al socialismo de cualquier manera, ¿no? O lo que hace el de Corea del Norte. Es que es así, es que el socialismo se impone por la fuerza. Y entonces, es así. Los que están muy convencidos, los comunistas que están muy convencidos, han hecho lo que ha hecho falta contra el imponerlo suyo. Hay que colectivizar a ellos. Y que vas a matar a la gente, que se van a morir de hambre, da igual, pero es que lo importante es la idea. Ya está. Al Che Guevara, cuando le hicieron ministro de Industrias, el tío arruinó la pobre industria que tenía Cuba. Pero como estaba enterrado en unas ideas de casquero, tal, pues nada, pero podía porque disponía de la fuerza coactiva suficiente. Ya está, por eso llegar al socialismo puro, que es el infierno absoluto, es más fácil, ¿no? Es mucho más sacrificado, pero se puede llegar a hacer. El ejemplo, y me remito de nuevo, Corea del Norte, es lo más parecido al socialismo puro. Si Lenin hubiera soñado con algo, pero previamente hay que definir qué es el socialismo. Entonces, no has dicho todo lo que has definido. No, bueno, pero tú a la hora de atribuir esas características, digamos, estarás. ¿Qué es la belleza? Pues aquella mujer, es lo que es. Es decir, ¿qué es el socialismo? Corea del Norte. Pero primero tienes que definir qué es el socialismo, porque si no. Socialismo fuche, para más. Sí, bueno, se puede autodeterminar como tú quieras, pero. Nadie debe definir el socialismo. Bueno, a ver, yo por supuesto, mi posición de momento, porque yo creo que no es pertinente ahora, es, vamos a decirlo así, ya me voy a agarrar, a que cada uno interprete como quiera, socrática. Yo no sé nada. Yo no sé lo que es el socialismo, puedo objetar más o menos aquellos juicios que están emitiendo, en gros, yo creo, muy gruesos, respecto de determinadas cuestiones, y entonces, Lino me instaba a que definiera lo que es la vuelta del revés de Marx en cuanto a la posición que tiene el materialismo filosófico en este contexto, ¿no? Bueno, yo creo que es legítimo, aún sin definir o sin analizar o sin exponer cuál es esa vuelta del revés, sí que advertirlo, está bien, pero por lo menos no reconocerse así, en un marxismo, como tú has atribuido y lo has sacado tú, ¿no? Yo en ningún momento me declaro marxista, ni mucho menos. Entonces yo creo que es legítimo no tener por qué explicar todas esas circunstancias, sencillamente objetar, supongo que en ejercicio algo se ve del asunto, ¿no? Entonces, primero, socialismos, pues igual que con el liberalismo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista histórico, pues también podemos hablar que es una pluralidad, no es unívoco, ¿no? Como muchísimos conceptos que no son unívocos, y el caso del socialismo lo es, el caso de Marx, por ejemplo, el manifiesto comunista, y esto es un hecho que también hay que tener
sacar la colación, como objeción, sin más, a la obviedad, digamos, del socialismo asociado con el marxismo, sin más. Marx habla de tres tipos de socialismos, dos de ellos son reaccionarios, no se reconocen ellos, por ejemplo, el socialismo, etcétera. Determinados tipos de socialismo reaccionario que no se reconocen ellos, y ya no digamos el socialismo utópico, que está el socialismo como el científico, en cuanto que socialismo, pero sin embargo entiende que no tiene ningún valor político, es más, son los epítetos que dirige Marx a los representantes del socialismo utópico, pues son muy... Es decir, tratar al socialismo como una unidad y prácticamente y el socialismo con el anarquismo, etcétera, todo allí metido como si fuera lo que se llama izquierdas actualmente, ¿no? Bajo ese mito, que yo creo que recae, mito de izquierdas, como si fuese todo lo mismo, donde todos los gatos son pardos, pues yo creo que es, aparte de históricamente, digamos, inconcebible, porque las pugnas por caso, el socialismo utópico, el socialismo científico, como acabo de decir, y ya lo digamos entre el anarquismo y el socialismo, y el socialismo comunista, etcétera, etcétera, pues a mí me parece que es muy difícil de decir socialismo así de una sola voz y que todos sabemos, o sea, sepamos exactamente lo que estamos diciendo. De tal manera que, en ese contexto, la atribución del socialismo como ejemplo de socialismo en Corea del Norte pues es muy discutible, como es discutible también, quiero decir, por decir que no es obvio, sencillamente, en el plan socrático, nada más. Como es discutible también hablar pues, pues, de lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, toda idea, el socialismo pone la idea por encima de los individuos, etcétera, que eso pasa absolutamente con todos los estados. Los Estados Unidos, por ejemplo, país que se asume, y asumiendo esa, igual que con Thatcher, ¿no? Asumiendo que es para muchos, partido, ¿vale? Pero para muchos, yo me monto en esa corriente, digamos, para muchos es, pues, no va más de liberalismo, ¿no? Junto con Ronald Reagan, que no fue, y muy bien. Entonces, Estados Unidos, pues, por supuesto, primero practicó el concentracionismo con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, practicó todo lo que quiera, la operación, por ejemplo, en Camboya, por la operación Menú, que era hasta de risa, ¿no? La operación promovida por Nixon y tal y cual, de la que mataron allí los yanquis, pues tiene condones. La operación Sandwich, la operación Lance, la operación que era allí sin saber muy bien matar camboyanos allí a tutiplén. Pero eso es una societada de Bagual, lo de la guerra de Vietnam y demás. Bueno, una societada. Bueno, claro, hombre, en cuanto que. No, la estrategia es buena, en cuanto que se despliegan las armas, son societadas. Normal, el dinero de los demás extraído a la fuerza. Bueno, todo lo que tú quieras, pero Estados Unidos se entiende como sociedad y allí pues desplegó pues, lo que es un Estado funcional. A ver, una pregunta. Oye, espera, hay que responder un montón de preguntas y quedan dos pendientes. No tres si tenemos tiempo. Definitiva, socialismo. Si hablamos de socialismo comunista, pues pasa por la dictadura del proletariado, tal como lo fue definido por Lenin, el que realmente existió, ¿no? El socialismo leninista. Pues pasa efectivamente por una serie de procesos, pasó efectivamente lo que se realizó, ¿no? Como tal socialismo, con lo que quieras de fallas, etcétera, pero cuando hablamos de socialismo, pues hablamos del socialismo real. Si hablamos de la Unión Soviética, pues habría que centrarse, digamos, en el análisis de la Unión Soviética, que era el libro, mi libro del que yo iba a venir a hablar. Se derivó en otras. Bueno, o sea que al final te me quedas en una socialdemocracia blandita tipo Suecia. Que son los peores. Claro. No, yo no me posiciono ahí, ni mucho menos. Socialdemocracia, eso son una banda de renegados. ¿Ves cómo son los peores? Renegados, cabrón. Entonces, vamos a ver. A mí del socialismo en general, la palabra per se ya espanta. Porque además aquí en España lo hemos padecido en sus dos variantes del siglo XX, la comunista y la fascista, que no deja de ser, pues Mussolini era el director del diario Avanti, y además como un miembro destacado y conspicuo del Partido Socialista Italiano, y Hitler del Partido Alemán de los Trabajadores, que luego le puso una N delante, ¿no? Y eran socialistas en todos los aspectos, ¿no? Es decir, el nacionalismo socialista, el socialnacionalismo, no es más que eso, es una familia más... especialmente guerrera y nacionalista del socialismo de la madre, del cordero, que es el socialismo del siglo XIX, etc., ¿no? Entonces, a ver,
me estás diciendo que, has dicho que, bueno, que hay muchos, más de muchos tipos y tal, pero todos confluyen en algo, ¿no? Que yo creo que es en anular sistemáticamente a la persona, en función y anteponer por encima de la persona los intereses de una mayoría un tanto difusa, o de, es decir, anteponer los intereses de una minoría que se eligen en portavoz de la mayoría. ¿Me equivoco o no? Sí. Bueno, o sea, que me equivoco. Es decir, vamos a ver, no, me lo voy a sacar Corea del Norte para que no digáis que soy yo. Vamos a coger un socialismo blanco. Alemania del Este. Es decir, los del Politburó de Alemania del Este, no voy a entrar si los elegían o no los elegían. Ellos no se consideraban representantes de todos los alemanes del Este y les podían salir del país, porque iba a ser malo para ellos. Y si se acercaban a la verja les metían 7 tiros. Para eso tenían una torre cada 3 kilómetros, un muro en mitad de una ciudad y demás, ¿no? Además les decían dónde tenían que trabajar, cuánto tenían que producir y qué es lo que les iba a tocar. Bueno, y hasta dónde tenían que vivir. Otra vez decir, muy breve, para que empatara, si no quieras. En 1948, cuando Italia tras la Segunda Guerra Mundial, ante la amenaza, ante la posible amenaza de la victoria del Partido Comunista, sí, Italia, el partido más de los europeos, pues el que más miembros tuvo, ¿no? Junto con los franceses, pero más el italiano, Estados Unidos, según papeles que se han desclasificado en la época de Clinton, intervino estatalmente, vamos a decirlo así, de la siguiente manera. Sí, digamos, había avisos de que el Partido Comunista venciera, promovía la secesión de Sicilia y de Cerdeña. Y si no, trucaba las elecciones. Bien, bueno. ¿Eran libres los italianos en el sistema norteamericano para escoger? Estás diciendo que si hubiesen votado al PCI hubiesen sido libres, probablemente, libres eligiendo lo que hubiera sido las últimas elecciones. Se hubiera acabado su libertad en ese momento. Bueno, entonces tú entiendes que por el bien de los italianos, en aquel momento era mejor intervenir los Estados Unidos. No, en un momento también. Después de una guerra mundial, bueno, pues puedes entender. Oye, creo que tú por el bien de los italianos prefieres que no elijan. Pero no entró por la ventana, fue la tercera defenestración de Praga y automáticamente impusieron la dictadura, ¿no? Por no hablar de todas las malas artes con los que se han ido haciendo, con lo que se hicieron con Europa. En todo lo que tú quieras, pero prefieres, antes de que escogiera el Partido Comunista, que Estados Unidos interviniera por el bien de los italianos. Que intervenga cualquiera con tal de materia. Cualquiera con tal de bueno, pues entonces estás haciendo exactamente lo mismo que estás atribuyendo a, pues al telón de acero, si creo que lo mismo no, porque los italianos pudieron disponer de su vida, de su renta y de su propiedad a partir de ese momento, hasta irse del país si quisieron, mientras que los alemanes del este se quedaron encarcelados en su propio país. Literalmente, los checos igual, y los húngaros, y los búlgaros, y los soviéticos. Los chinos encarcelados. ¿Y qué? Los chinos se pueden ir. Es que el problema es que los chinos a ver, perdón, no vamos a interferir con los chinos. No se pueden ir. No, pero se iban. Se podía emigrar a Chile. Como se vino muchos cubanos de Cuba, no se vino. Roberto Ampuero se fue a vivir a Cuba y se casó con una cubana, por cierto, en el 73. Pero bueno, perdona, dudo mucho que además Fernando Díaz Villanueva vaya a defender al régimen de Pinochet. No, defender a Pinochet. No, te aseguro que no es. Que aquí es un problema. Y los cubanos que salen de Cuba, los pobrecitos, les cuesta mucho salir y lo que no pueden es jamás volver a su país. También lo digo. Pero que si no se trata de defender o no, se trata de entender los procesos históricos o políticos, en este caso. Entonces, aquí me parece que no tiene sentido hacer pues una historiografía o barajar, digamos, porque sean historiográficos, pues relatos que se hagan con el código penal a manos. ¿Qué deberían? ¿Qué código? ¿De dónde sale ese código? Y a ver. Me estás anteponiendo actos de fuerza estatal frente a otros actos de fuerza estatal. Claro. ¿Vale? Por eso. Bien, asumiendo que a mí el Estado norteamericano me parece una maravilla. Pues, no digo una maravilla, digo que claro tú que contrastas uno con otro y los principios que tú entiendes que son propios del socialismo se están aplicando exactamente igual. Yo no estoy hablando del deber ser lo que debería o no debería. Los principios que tú entiendes propios del socialismo los está aplicando, según tú entiendes que los aplica el propio socialismo, los está aplicando Estados Unidos en esa circunstancia. Entonces, yo te estoy diciendo, se reducen esos principios, son los mismos que operan. Que se ha hecho Estados Unidos antes, incluso. Sí, no, claro. Incluso el propio terror a la gente. Sí, que sí, y mandaban policías a casa si sabían que tenías lingotes de oro, ¿no?
¿no? Y muchas cosas, ¿no? Estados Unidos hizo, pues... Que los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estado, que aquello está lleno de socialistas y luego pasa lo que pasa, ¿no? Lo peor que hay en Washington es el Departamento de Estado, ¿no? De siempre, cualquier persona que lo conozca, fueron agentes de Moscú y cuando se les acabó de ser agente de Moscú empezó a ser agente de Chávez. Bueno, hay liberales, no hay liberalismo. ¿El qué? Se reafirma lo que... Hay ideas liberales que... Hay ideas liberales, pero no hay liberalismo. Ni Estados Unidos, es liberal según tu criterio. Ni realmente, digamos, no opera liberalmente porque siempre está bajo la... Digamos, en cuanto que interviene militarmente, pues ahí está el socialismo interviniendo. Thatcher no es liberal. No, es que ya no se lo autodenominaba liberal, es que ya se consideraba conservadora. No sé, esto es como... Si niegas que, por ejemplo... Una idea liberal. Si negamos que el socialismo real es socialista, comunista, si negamos que, como hacen muchos, por otro lado, entienden que es una... trotskismo mismamente, ¿no? Entienden que es una perversión del... El stalinismo y bueno, el sovietismo en general terminó siendo una perversión del leninismo, ¿no? El trotskismo, me refiero, entiende eso respecto del stalinismo. Entonces, claro, si empezamos a quitar, resulta que, bueno, que no podemos. ¿Dónde están las sociedades liberales, según tú? Hay sociedades no liberales, libres, menos libres y directamente esclavas, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos es cierto que su gobierno ha hecho muchos disparates, además van increciendo, ¿no? De un siglo a esta parte. Pero por otro lado es cierto también que no te pueden expropiar la casa, ¿vale? Que no te pueden juzgar sin el concurso de un abogado, sin habeas corpus, es decir, que dispones de una serie de derechos que no los tenías en la Unión Soviética. Tal cual, La Unión Soviética desde el punto de vista del derecho, no, del derecho real. Es decir, no conoces el chiste este, hay un chiste fabuloso que retrata lo que era el comunismo. Esto es dos rusos, ¿no? Un ruso y un americano, un soviético y un americano están discutiendo. Y le dice, pues mi país tal, mi país cual, ¿no? Le dice el americano, dice, pues yo en Estados Unidos puedo llegar aquí a la Casa Blanca, llamar al presidente, entrar en su despacho, dar un golpe a la mesa y decir, señor Reagan o señor Carter, no me gusta cómo está llevando el país. Y el ruso, bueno, yo también puedo hacer eso, yo podría ir al Kremlin, entrar en el despacho del premier soviético y decir, señor Gorbachev o señor Brezhnev, no me gusta cómo el señor Reagan está llevando su país. Claro, sí, los derechos los había. Había otro chiste soviético, por cierto, el humor soviético es lo que te refleja tal cual el socialismo, que decían que la diferencia entre Occidente y ellos es que en la Unión Soviética estaba consagrado el derecho de expresión, mientras que en Occidente estaba consagrado el derecho a vivir después de expresarse. Sí, bueno, hay chistes a un montón. No, claro que Vamos a ir definiendo lo que es el socialismo. Es un sistema que consiste en creer que una minoría, una vanguardia, de tíos omniscientes que conocen todo, puede planificar a un año, 5 o 10 años vista lo que vamos a comer y lo que vamos a necesitar todos. Y que en función de eso se arroga la capacidad de disponer de todas las propiedades de un país y de mover todas las voluntades. Y eso se supone que es el paraíso en la Tierra. Eso es el socialismo. Yo objeto que eso prácticamente todo el país planifica de aquí a 20 años 30, en cuanto que, por ejemplo, se agotan los medios de energía, etc., pues tiene que planificar y tiene que estar constantemente programando todo gobierno, programa, y todo Estado, programa, pues... La programación supone plantear planes. Planificando producción. Planificando producción, claro que sí. Es decir, los ejemplos yo creo que sí, a mí me parece tan evidente. Bueno, pero Pedro, entonces, ¿la definición es correcta o no es correcta? No, me parece que no. No, porque es. Define socialismo, por favor. Bueno, yo. Y vamos a ver. Menos socratismo y más. Menos socratismo, bueno, y más trabajo. Entonces, desde el punto de vista político, primero, el socialismo no se agota, pero el comunismo no se agota en el marxismo. Por ejemplo, el platonismo, etc. El platonismo es un sistema comunista, ¿no?
por lo menos para determinadas clases sociales, etc. Entonces, ahora bien, desde el punto de vista de como programa político para la toma del Estado, que es donde se define, digamos, todo, toda ideología política, tanto que tiene como referencia el Estado, si no, no hay definición política, si no hay otra cosa, por ejemplo, pues el socialismo cristiano, o algún caso, pasa que su reino no es de este mundo, entonces, pues que bueno, pues resulta que sí tienen algo que ver con el Estado, pero bueno, sería extravagante, digamos, ese modo de entender el socialismo, ¿no? Porque el reparto de bienes, etcétera, etcétera, pero en principio no cuenta con el Estado, como el Estado es algo, la ciudad de Dios que viene posteriormente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí el socialismo estaría definido, pero no con respecto al Estado, es decir, no sería una definición, no contemplaría, no se contemplaría dentro de los tipos de socialismo político, el cristianismo, digamos, como el comunismo cristiano del que se existe al principio, etc. Entonces, desde el punto de vista político, el socialismo, si hablamos del socialismo comunista, pues se define, se ha definido y se ha realizado, digamos, como un proyecto que se llevó a cabo, por el leninismo. Entonces, si hablamos del socialismo comunista-leninista, pues eso pasa por la toma del Estado, y efectivamente, y ahí yo creo que más claro, Tolino, Caprovi, estatalista, hay que decirlo, granusalis, porque precisamente no que se destruya el Estado para el comunismo leninista. El Estado no se destruye tampoco, no es un anarquismo, sino que el Estado se supone que se disuelve. Se disuelve. Es decir, cuando se realice el socialismo, se supone que se disuelve. Algo que, por otra parte, dentro de la ideología liberal, digamos, de tipo Keegan, etc., ¿no? Y, bueno, desde Fukuyama, etc., pues también más o menos contemplado el fin de la historia, al fin y al cabo la extinción de todos los estados, porque al final, cuando se realice la democracia, pues allí habrá toda una disposición de diplomacias, etc., etc., que hará que prácticamente pues sea el paraíso en la tierra, ¿no? Es decir, promesas de ese tipo pues existen, ¿no?, en todos los programas políticos, ¿no?, en la búsqueda de una transformación para algo mejor, lógicamente. Entonces, si nos restringimos al socialismo comunista, en este sentido, pues su definición estaría, definición en cuanto que su definición política, su relación con el Estado, supone la toma del poder político, por parte del partido en este caso, y su transformación en un Estado socialista, en un Estado comunista. Esto del libro. Ahora, su análisis, el análisis de la realidad social de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pues eso es lo que hay que analizar. Y me parece que utilizar el código penal o la lógica del enterrador, digamos, ¿cuántos millones de muertos? Esto define un sistema político. Me parece que eso es errar completamente, así, completamente, porque puestos a reunir muertos. Pues parece que eso políticamente no significa. Tiene que significar un minuto, y seguro que entonces se encantado de responder a muchas de las cosas, pero como bien un minuto. No, ya está. Yo siento, no, ya las autoridades de este centro, cuyas normas también nos ha aceptado libremente. Mira, yo te iba a decir lo que es la propiedad. Me reclaman ya, pero. Yo, hay una es muy fácil lo que es la propiedad. Hay una tercera parte fuera tomándonos un vino riojano excelente. Sí, señor. Pues era muy importante. Sí, pero hay esa tercera parte que lo puede hacer ahí, por favor. No siento mucho el menor de contar, pero es que ya. No hay tiempo.